Desde la Municipalidad de Posadas surge esta iniciativa de hacer Código Arte, que es como una fusión de todos los artistas que actualmente siempre se autoconvocan en lo que es el Museo Lucas Aurelio Areco. Esta es una edición más que se viene haciendo de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad, que en esta edición se suma a la Feria Zapucay, la Feria de Artesanos y un poco de música en escenario con los músicos del Palacio. Código Arte lo que busca es interactuar con el público y que no se piense que el museo es algo estático. ¿Son todos artistas de este grupo de Código Arte? Artistas locales que se van sumando a diferentes ediciones. ¿Las exposiciones que se vienen ahora fueron trabajando durante el año pasado? No, son artistas que se vienen sumando con sus ganas de exponer y buscan un espacio y el espacio se le brinda. Esa es la idea de Código Arte.